Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde en un nuevo Teaming Day. Un nuevo Teaming Day muy deseado y que se nos ha hecho largo de esperar a Jaime porque hubo que suspenderlo por motivos ajenos a todos. A veces estas cosas pasan, ¿verdad? Pero yo sé que tenéis muchas ganas de conocer a Jaime. Pero antes de conocer a Jaime, vamos a presentar a una asociación más que conocida en Burgos. Pero queremos no solo que las conozcáis, que sepáis lo que hacen, sino que valoréis y deis importancia a esto que hacen, porque creo, y vosotros sabéis, que no hay nada más importante que la infancia. No hay nada más importante que dar soporte a niños que no tienen ese soporte. Y esto es lo que hace Nuevo Futuro a nivel nacional. Tenemos la suerte de contar con la presidenta de Nuevo Futuro en Burgos y ella nos va a contar de primera mano lo que hacen, cómo lo hacen y cómo podemos apoyar. Como sociedad tenemos que apoyar a estas asociaciones que son fundamentales para el desarrollo de los niños. Así que, Josefa, cuando quieras, cuéntales, por favor, dónde estáis, qué hacéis y qué necesitáis. Un aplauso. Buenas tardes a todos y, bueno, en primer lugar soy Josefina Martín Verdugo, soy la presidenta de Nuevo Futuro y en representación de Nuevo Futuro quiero dar las gracias a Teaming Day y quiero dar las gracias a Fundación Círculo porque verdaderamente estamos contentísimas de que nos hayáis dado esta oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a todos vosotros por acudir. Quiero dar las gracias también a Jaime, que es un polifacético, es arquitecto, pero también es comediógrafo, también ha hecho muchas obras de teatro, ha dirigido y fundamentalmente es una buena persona de las que merece la pena conocer, siempre dispuesto y generoso. Así que, bueno, vais a disfrutar porque estoy segura que hoy todos vosotros o todos nosotros vamos a salir mucho mejores. Cuando se escucha una conferencia, por lo general, oímos a una persona que está muy versada en un tema. Jaime entiende en profundidad en muchos temas y relaciona y comunica como nadie. Así que un millón de gracias, Jaime, por estar con nosotros y que sea un disfrute para todos. Muchas gracias. Y ahora dejo a Sara, que nos va a explicar un poco nuestra labor de Nuevo Futuro. Gracias. Pues lo apagamos, os lo dejo. Buenas tardes a todos y a todas. A lo mejor algunos de vosotros que estáis por aquí, maestros, maestras, profes, profas, habéis conocido a Nuevo Futuro a través de alguno de los niños que viven con nosotros. Pero para los que no, voy a intentar explicar en unos minutitos la esencia de lo que hacemos en Nuevo Futuro. Seguro que no conoces esta casa tan especial. En esta casa hay 1.209 habitaciones. Aquí te enseñan cosas muy difíciles. En esta casa, el miedo no se atreve a entrar. En esta casa hay más de 100 casas. Y todas tienen un superpoder. Cambiar el futuro de niños y jóvenes que no pueden vivir con sus familias. Y ese es un gran trabajo para el que necesitamos tu ayuda. Colabora. Nuevo futuro. Una casa con vistas al futuro. Vale, pues este vídeo tan bonito me va a servir para introducir en qué consiste la asociación. El Nuevo Futuro es una asociación a nivel nacional que está acreditada por la Fundación Lealtad, que quiere decir que acredita que cumplimos con los principios de transparencia,
Además, es una entidad declarada de utilidad pública y formamos parte, como Burgos, como delegación, de la Asociación Nuevo Futuro, que está presente en otras 12 delegaciones provinciales. Además, forma junto a otras 10 asociaciones la Federación de Asociaciones de Nuevo Futuro, presente, como veis ahí, en otras partes de España y además en Latinoamérica y África. Fijaros que Nuevo Futuro nació en Madrid allá por el año 68 y surge de la iniciativa de unas personas voluntarias que iban a hacer su labor de voluntariado a los grandes orfanatos de la época y veían las condiciones en las que vivían los niños. Entonces decidieron que estos niños necesitaban una atención más individualizada y que pudieran estar en entornos pues más pequeños en los que pudieran desarrollarse. Y es así como surgen en Madrid las primeras viviendas, las primeras casas. Fijaros que desde entonces hasta ahora, estos son datos del año pasado, de 2021, se han atendido el año pasado a 1.646 niños, niñas y jóvenes en todo el mundo, en 124 hogares alrededor de todo el mundo. Desde el inicio siempre ha estado vinculado con el cuidado a la infancia, Nuevo Futuro, en diferentes ámbitos. Ahora mismo hay distintos recursos que pueden ser, como veis ahí, centros de día. Hay hogares de emancipación para chicos que ya han cumplido los 18 años y todavía pues, necesitan seguir siendo apoyados. Hay hogares para menores infractores, centros de acogida inmediata. Hay hogares para mujeres que están a cargo de sus hijos y que necesitan también esa ayuda. Hay otros hogares también especializados en niños y niñas que tienen trastornos graves, trastornos psiquiátricos graves, puntos de encuentro y, sobre todo, el recurso más numeroso en Nuevo Futuro son los hogares funcionales, que son, se trata de reproducir en pequeñas casas, en pequeñas viviendas, un ambiente lo más parecido a una familia, con todas las salvedades. De tal manera que son hogares que pueden estar en cualquier comunidad de vecinos, que no tienen ninguna identificación y en los cuales pues, suele haber entre 6 y 9 chicos y chicas, atendidos siempre por profesionales y como digo, tratando de que sea un ambiente pues, lo más amable para estos niños. En Burgos, ya os he dicho antes que somos una delegación dependiente de Madrid. En Burgos, no sé si muchos de vosotros igual no os habéis oído, pero la asociación lleva desde 1988, que ya son años también, 34, cuando aquí Josita, Begoña y otras personas de manera voluntaria empiezan a tirar para adelante con los primeros hogares y desde entonces han pasado más de 300 niños y niñas por Nuevo Futuro. Ahora mismo tenemos 3 viviendas, 2 en Burgos Capital y una en Aranda de Duero, en cada una de las cuales se puede atender a 6 niños a la vez. En total podemos tener hasta 18. Tenemos chicos, chicas en los pisos y pueden tener entre 0 y 18 años. Sí que es verdad que la mayor parte de los niños que tenemos están entre una horquilla de entre 12, 16, más o menos son esas edades las que tienen la mayoría de nuestros chicos. Son casas que, como todas las casas, están abiertas, en estos casos más aún, 24 horas al día, 365 días al año, en los cuales siempre hay un educador, siempre hay profesionales que están ahí al pie del cañón con los niños. En cada uno de los hogares hay un equipo de 4 educadores y un auxiliar nocturno que son pues el pilar que tienen los niños desde que entran a Nuevo Futuro hasta que salen, pasen el tiempo que pasen. Y que desde el momento en que entran se ocupan desde cosas tan pequeñas como cuidarles en sus hábitos de higiene, enseñarles a hacer una cama, a poner una lavadora, a cepillarse los dientes, por supuesto a las tareas, a estar ahí encima de ellos. Y desde esas pequeñas cosas, vuelvo a entrecomillar porque todos sabemos lo difícil que es hacer eso, también se ocupan de estar ahí atentos a los días buenos y a los días malos. Y cuando los días son malos, hay que acompañar y hay que acompañar con mucho cariño y teniendo en cuenta de que muchas veces todo el dolor que estos niños traen
lo van a proyectar en los adultos que les cuidan. Entonces, quiero resaltar desde aquí que esas figuras de referencia que son los educadores tienen un papel muy importante y son unos profesionales que hacen una labor impresionante. Además, estamos otros profesionales apoyando desde la oficina toda esta labor que supone el atender 24 horas al día, 365 días al año, todas las necesidades que os podéis imaginar pues tienen los niños y las niñas, ¿no? Como pone ahí, uno de nuestros principios es la normalización y por eso ya os he dicho antes que los hogares no tienen ninguna seña de identidad, ningún distintivo, entre otras cosas porque estamos obligados a preservar la intimidad de los niños y niñas que están con nosotros. Hay algunos niños que tienen muy claro que quieren decir que están en un centro y lo dicen en sus coles, en sus entornos, y hay otros que no quieren expresarlo y es súper respetable. Y nosotros tenemos que estar ahí ayudándoles a que entiendan de dónde vienen y a que entiendan su historia de vida, pero andando al ritmo que ellos nos marcan, porque es su ritmo el que tenemos que seguir. Y en estos hogares, pues imaginaros, allí en sus habitaciones tienen, como os digo, habitaciones compartidas, niños y niñas, que es una cosa que a veces también la gente pregunta, ¿no? ¿Pero tenéis niños? Sí, sí. Pueden hacer sus actividades de ocio como cualquier otro niño, en los centros cívicos, en los recursos que nos ofrece la comunidad, van a sus coles y tratamos de que tengan una vida lo más normalizada y lo más parecida a la vida que se puede tener o que puede tener un niño en una familia. Desde que empiezan a estar con nosotros y cuando ya los educadores les van conociendo un poquito más, intentamos alcanzar o ayudarles a alcanzar una serie de objetivos para que bueno, estas necesidades que muchas veces tienen de muchos tipos pues puedan ir solventándose. Y todo ese trabajo que hacemos se plasma en los proyectos educativos individualizados que son los que seguimos y los que revisamos cada cierto tiempo para ver que estamos avanzando, que se están haciendo las cosas bien, que los niños van dando pequeños pasos y también nos sirve a nosotros para evaluar nuestro trabajo. Que se enmarca, bueno, como ya os he dicho, en las pequeñas cosas hasta las cosas más grandes, ¿no? Como puede ser el cuidado emocional, se abarca en distintos programas, como veis ahí, pues un programa de atención psicosocial y educativa, un programa de atención integral. Tenemos un programa para tratar de superar la brecha educativa y digital, que si es difícil normalmente abordar este tema en los entornos normalizados, imaginaros en los hogares y con niños que vienen de estos entornos, y gracias a entidades, que luego lo hablaremos, como Fundación Ibercaja, que nos ayuda a que estos programas pues, puedan hacerse de una forma más intensiva, podemos apoyar más a estos niños. Tenemos un programa de prevención de conductas de riesgo y promoción de hábitos de vida saludable, también con la ayuda de Fundación Círculo, que son inyecciones que nos echan una mano para tirar hacia adelante. ¿Cómo nos financiamos? Esto es importante también porque es verdad que el Nuevo Futuro tiene un concierto con la Junta de Castilla y León que cubre gran parte del gasto que suponen los hogares, casi un 75%, y el resto del coste el Nuevo Futuro lo recibe a través de otras administraciones públicas, Ayuntamiento de Burgos, Ayuntamiento de Aranda, Diputación, fundaciones y empresas privadas, como os he dicho antes. Tenemos a los socios y además cada uno a su manera y cada uno aportando lo que puede en el día a día. Y luego también realizamos actos benéficos que además de aportarnos económicamente una inyección, pues nos ayudan a darnos a conocer, que también es muy importante. Uno de ellos es el rastrillo, que hacemos cada 2 años. Aprovecho el momento publicitario, por si escucháis en el monasterio de San Juan, que solemos hacer allí, y bueno, que os animo a visitar. ¿Cómo llegan los niños a Nuevo Futuro? Y ahora voy a tener que ir rápido porque estoy viendo el reloj y veo que no me da.
La entidad encargada de la protección a la infancia en Castilla y León, bueno, ya sabéis que la protección a la infancia es una competencia que tienen las administraciones autonómicas, en este caso Castilla y León, es quien, tras haberse detectado una situación de riesgo, una situación en la cual se puede ver que un menor no está siendo atendido en sus necesidades o que incluso pues, está sufriendo un maltrato en su entorno familiar, esa situación se pone en conocimiento de la sección de protección a la infancia a través de centros de salud, a través de coles, a través de personas particulares y la sección de protección a la infancia hace una investigación. Y tras hacer esa investigación, si se observa que hay indicadores de desamparo, que quiere decir que hay una situación grave, que estos niños están viviendo una situación muy grave a nivel familiar, la Junta de Castilla y León asume la tutela de estos niños. Esa tutela se materializa en la guarda. Estos niños tienen que ser acompañados y tienen que ser guardados y lo que trata la sección de protección a la infancia es de buscar en la familia extensa pues, algún familiar, algún abuelo, algún tío y apoyarle para que puedan mantenerse en su entorno familiar. Entendemos que los niños donde mejor están es con sus familias, eso todos los tenemos claro. Si no existe esa opción, se buscan familias de acogida, que por desgracia es un recurso que es muy escaso. Hay muchos más niños que necesitan familias de las familias disponibles que hay. Y es por eso por lo que estamos los centros, el acogimiento residencial, para atender a estos niños que no tienen esas opciones. Y aquí sí que quiero detenerme porque es verdad que cuando pensamos en acogimiento residencial, estoy segura de que muchas de las personas que estáis aquí igual os imagináis un internado o grandes centros de los que salían antes en las pelis, ¿no? Y lo que intentamos hacer en Nuevo Futuro y por lo que se caracteriza Nuevo Futuro es por ser una entidad innovadora en cuanto a que somos los primeros que crean este modelo de hogar, de pequeño hogar, precisamente para, como decía al principio de la presentación, para dotar de un entorno mucho más individualizado y normalizado a estos niños. Y es por eso que tenemos estas viviendas hogar, donde bueno, tratamos de, y vuelvo otra vez a entrecomillar, tener un ambiente o procurar un ambiente lo más parecido a una familia. Teniendo muy claro, y los niños lo tienen clarísimo, nosotros también, que su familia está ahí, no somos nosotros. Nosotros somos educadores, somos psicólogos, somos profesionales, que les echamos una mano, que les vamos a ayudar en todo lo que ellos necesiten, pero sus familias son sus familias y no tocarlas. Esto que aparece del plan de caso tiene que ver con las indicaciones o el proyecto que tiene desde la sección de protección a la infancia respecto a cuál es el plan, el futuro para estos niños. En algunos casos se va a tratar de solucionar o de apoyar a las familias para que los niños puedan volver a sus casas en unas mejores condiciones y se trabaja para una reunificación. En esos casos, los niños, y es verdad que muchos de los niños que tenemos tienen salidas con sus familias. Y eso es porque desde la gerencia se prevé que estas salidas pues, se dan en un entorno de seguridad y que son muy positivas para los niños. Y nosotros, como sobre todo los educadores, tienen que tener muy claro y tienen muy claro que aunque haya cosas que a lo mejor en las que no podamos estar de acuerdo o en las que no veamos que las familias estén actuando de la mejor forma, que por supuesto hay que comunicarlo a la sección de protección a la infancia, pero nunca enfrentarse a las familias porque para los niños son su todo, ¿no? son su base. Cuando un niño no puede volver con su familia, pues se buscan otras opciones que puede ser la separación definitiva o la preparación para una vida independiente. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden estar los niños en Nuevo Futuro? Pues bueno, depende de cada plan de caso, depende de cada situación y lo que está claro es que todo el tiempo que estén con nosotros vamos a tratar de darles todo lo que podamos para que se lleven en sus vidas pues ese pequeño regalo que entendemos que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de darles. ¿Qué pasa después, ¿no? Y esa es otra pregunta que soléis hacer. Algunos chicos, como os he dicho, algunos niños y niñas vuelven con sus familias. Otros pueden irse a vivir con algún familiar. Otros incluso, aunque no haya habido una familia de acogida en un inicio, pueden luego encuentran una familia de acogida.
Otros cumplen los 18 años con nosotros y tratamos de ayudarles y prepararles en todo ese proceso para que salgan en las mejores condiciones. Se puede prorrogar la acción protectora, la gerencia de servicios sociales puede prorrogar hasta los 21 años la medida para que estos niños en otros centros, en otro tipo de recursos, pues puedan seguir siendo atendidos. Pueden salir a pisos de emancipación. Y en muchos casos también, en los casos en los que los chicos y las chicas tienen más necesidades o necesitan algún apoyo específico por una cuestión de discapacidad y demás, pues también les tratamos de derivar a este tipo de recursos pues para personas con discapacidad. Otros deciden tener una vida independiente y también les apoyamos y les ayudamos en su decisión, que finalmente es la que ellos van a tomar. Cada niño es distinto y a veces cuesta pensar qué tienen en común nuestros niños, ¿no? Pero lo que sí tienen en común es que todos ellos han sufrido un trauma, al menos un trauma. Y eso quiere decir que han vivido cosas en su corta edad que como adultos muchos de nosotros tendríamos muchas dificultades para afrontar. Y esos traumas, esas experiencias, dejan heridas que a veces se ven y muchas veces no se ven, son invisibles. Pero esas heridas invisibles hacen que el día a día sea un poquito más difícil que para el resto de nosotros, ¿no? Porque muchas veces tienen dificultades para controlar sus cambios de humor, hablamos de adolescentes, de niños, tienen dificultades para gestionar su ira, para entender qué les pasa, para saber por qué esto es tristeza, esto es enfado, para ponerle palabras a lo que sienten, ¿no? Imaginaros, si tienen dificultades para entenderse, obviamente van a tener dificultades para establecer relaciones con otras personas. Lo que unido a esa dificultad que tienen muchas veces para confiar, porque si has aprendido que el otro no es de fiar, pues no es fácil luego poder confiar, ¿no?, en las otras personas. Entonces, muchas veces vemos esas dificultades para poder establecer vínculos profundos y trabajamos mucho para tratar de que eso sea de minimizar, ¿no?, este aspecto. Os podéis imaginar, baja autoestima. Si no te han mirado con cariño, es muy difícil que tú puedas mirarte a ti mismo con cariño. Si no te han dedicado tiempo, si no te han cuidado como deberían, pues es muy difícil que la visión que tú tengas de ti mismo y del mundo pues se vea afectada. Está probado además científicamente que los cuidados o los malos cuidados o los escasos cuidados en los primeros años de vida muchas veces generan déficits neurológicos que a veces son muy difíciles de solventar, ¿no? Entonces encontramos muchas dificultades de atención. Aparte de, bueno, de por todo el tema de memoria, por todo el tema de esta falta de hábitos y profesores que estáis por aquí, por favor, nuestros niños muchas veces no es que no quieran, es que no pueden, no tienen capacidad para enfrentarse a los contenidos escolares que les exigimos, ¿no? Porque además de estos déficits que en muchos casos se dan, imaginaros, has estado cambiando de centro, de ciudad, en muchos casos te cambian de entorno. ¿Cómo puede afectar esto a tu capacidad para afrontar o para atender? Y además, aunque muchas veces esas heridas invisibles parece que hacen que veamos a niños súper maduros y súper... decimos, jo, qué tío, ¿no? Pues es verdad que a veces el desarrollo es distinto en las distintas áreas, ¿no? Quiero decir que un niño que físicamente puede tener 18 años, a lo mejor a nivel emocional, es un niño. O a lo mejor a nivel sexual tiene un desarrollo precoz que no le corresponde con su edad cronológica. Lo que sí que tienen en común nuestros niños es que son superhéroes que se enfrentan a pequeños, grandes retos cada día y que necesitan a esos superhéroes, necesitan a superadultos que les acompañemos con mucho amor y con mucha seguridad. Y me gustaría acabar con esta frase de Íñigo Martínez, que dice que el cerebro es terriblemente agradecido a cualquier conducta amorosa. Así que, por favor, amemos, miremos con cariño a nuestros niños, porque lo van a agradecer.
Y muchas gracias. Ah, voy para allá. Ven para acá, que te me salías de cámara y yo te decía, ven, ven, ven. Y yo pensaba, yo creo que ella decía, que ya acabo, que ya acabo. Que ya acabo. Gracias, Sara. La verdad que creáis hogares para superhéroes. Es fantástico. Totalmente. Y bueno, como queremos agradeceroslo mucho, porque realmente creemos que hacéis una labor fantástica desde Nuevo Futuro. Además de tener a Jaime, que sé que tenéis una afinidad especial con él y que queremos agradecerle su solidaridad también, os queremos dar el premio ASIRE, así que para que contéis con un premio de nuestra parte, de parte de ASIRE Educación, así que aquí vienen parte de ASIRE con el premio. ¡Qué guay! Gracias. Sí. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Gracias. ¿Estas son para los niños? ¡Buah, qué bien! Gracias a vosotros. Y os damos las camisetas de Teaming Day para que se las deis a vuestros chicos. Perfecto. Así que no se la damos a todo el mundo, ¿eh? Es una cosa... Somos unos afortunados. Te las tenemos muy contadas. Muchas gracias, Muchas Sara. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a conocer a Jaime Buigas, que... la verdad que cuando nos propusieron que viniese Jaime con Nuevo Futuro, porque fue una propuesta de Nuevo Futuro, decíamos, nos encajaba Jaime en el papel de creativo, de charla creativa, incluso filosófica también, que es un tema que yo sé que le encanta, como dramaturgo también, hacer algo de teatro con los adolescentes, porque cuando yo conocí a Jaime, él hacía teatro con su grupo de alumnos, que eran fantásticos y que ellos decían que... El teatro de Jaime hacía que sus adolescencias fueran felices, que fue una frase que dijeron a mis alumnos en aquel momento que colaboraban en el Aprendemos, que hacía que las adolescencias fuesen felices. Fijaros qué frase tan bonita. Así que yo creo que Jaime tiene una especial afinidad con Nuevo Futuro y también con los chicos, ¿no? Con los adolescentes, que es esa edad en la que trabajan ellos de 12 a 16 también. Así que yo creo que va a ser una charla fantástica y sin más, pues os dejo con Jaime Buigas. Gracias, Jaime. Muchas gracias. He de decir que yo estoy, desde que he entrado en la sala, absolutamente tentado en probar este mueble. Y no solo tentado, tengo varias buenas noticias hoy. La primera buena noticia es que yo no traigo ninguna presentación de PowerPoint. No tengo nada en contra de ellas, pero es verdad que intento entablar, en la medida de lo posible, una cierta cruzada personal, absolutamente estéril, ya lo aviso, pero una cruzada personal no en contra, sino a favor de dos cosas. Una, la palabra en detrimento de la imagen. Creo que tenemos todos una responsabilidad importante de recuperar el valor de la palabra. Y es verdad que la palabra apoyada por imágenes pues es útil, etcétera. Pero bueno, es un pequeño reto, casi pedagógico, que creo que todos los que nos dedicamos a la docencia necesitamos poner en valor. Esa es una. Y dos, he de decirlo, esto es políticamente incorrecto. Rescatar también, como cruzada, el beneficio indiscutible de la presencia. De la presencia en el espacio y en el tiempo. Quiero decir, muchas gracias a los que habéis venido y a los que estáis aquí. Muchas gracias a los que están allí. Por pura necesidad se ha establecido esta cosa de la telecomunicación, que es maravillosa y es estupenda y ha servido de nos ha sacado de muchos apuros. Ahora bien, es insustituible la presencia humana. Somos seres humanos, estamos sujetos, bendito sea Dios, al espacio y al tiempo. La presencia es valiosísima y a los que nos dedicamos a la docencia hemos aprendido sobre todo que no hay nada como tener a los alumnos, a los oyentes, a los asistentes, mirarles a la cara porque lo que ocurre, ocurre aquí y lo que ocurre en una pantalla no está ocurriendo. Es una pequeña entelequia, con perdón a los del más allá. Dicho esto, voy a emprender y voy a empezar por justificar un poquito... esto, llamarlo ponencia, entenderéis que se me hace excesivo, ¿no? Y antes que hablar de ponencias, lógicamente hay que dar muchísimo las gracias. Dice el Evangelio, que es un libro muy recomendable para creyentes y no creyentes, dice eso de que por sus frutos los conoceréis.
¿no? Me encanta haber escuchado los minutos anteriores porque ya está, esa es la carta de presentación. ¿Quién soy? ¿Esto qué hago? De una honestidad rotunda y absoluta. Y por lo tanto, produce un cierto... Ya no es una sensación de estar muy honrado de participar en esto. Produce casi estupor y vértigo pensar que se tiene algo que decir cuando la persona que te precede no dice cosas, sino que muestra lo que hace y lo que hacéis. Entonces, todo el reconocimiento, el honor es mío de largo por esa labor encomiable y maravillosa hecha con tanto cariño y con un equipo, es decir, tan divertido como el que me ha estado acompañando hoy en la comida. Entonces, muchísimas gracias al Taming Den, muchísimas gracias a Sonia por la paciencia, por la atención, por el buen gusto, gracias a la Fundación, gracias a todos los implicados que hacen que esto pueda ocurrir, porque estas cosas nunca son tan sencillas, casi nada es tan sencillo como parece, casi nada. Y que esto ocurra es la suma de una enorme suma de voluntades de personas de bien que creen que el mundo puede ser mejor. Y creo que nos tenemos que coligar todos los que tenemos esa elemental creencia. Vamos a ver. Infeliz a su manera. Yo lo tenía claro, lo tenía claro. Infeliz a su manera es una expresión que a mí me tranquiliza. ¿Por qué me tranquiliza? Vamos a ver, esto está, ya sabéis, es la primera frase de una novela absolutamente genial y larguísima, que es Ana Karenina. Ana Karenina cuenta, entre otras muchas cosas, los desastres de una familia extensa y sufriente. La primera frase de la novela de Tolstoy, Ana Karenina, dice: las familias felices se parecen. Sin embargo, las familias infelices lo son todas a su manera. Me encanta. Infeliz a su manera. Yo no sé qué me ha producido desde hace muchísimos años que leí yo la novela. ¿Qué grado de certeza? ¿Veis que hay veces que la verdad de las cosas se esconde? Tú sabes que hay una verdad detrás de algo, pero tardas en encontrarla. Pero huele a verdad. Esto es muy interesante. Te pasa con libros, con películas. Tú no lo has entendido, pero dices, uy, aquí hay algo. Lo voy a llevar conmigo, porque en algún momento eso se va a desvelar. Bueno, pues para mí esto es una de estas frases. Yo nunca la he entendido, no sé si la entiendo todavía, pero sé que hay una verdad ahí. Y sobre todo una verdad que se asocia con lo que me produce. Y lo que me produce esa frase de infeliz a su manera es una tranquilidad de que se puede ser un poco infeliz, de que todos somos un poco infelices, de que las familias son infelices porque son como pueden y no pasa nada. Vamos a ver, ¿a dónde quiero llegar con esto? Infeliz a su manera. Mirad, lo voy a representar de una manera muy fácil. Si hay algo que yo detesto en esta vida, y perdón que hable demasiado de mí, lo detesto, y os invito a que lo detestéis conmigo. Es la publicidad en general. La publicidad, ¿no?, es un artefacto diseñado para generar necesidades innecesarias. Bueno, la publicidad, ¿no? No me hace falta, pero me creo que sí. Y de todas las publicidades, que la que más detesto, no sé por qué, me pasa también de siempre, es una pequeña fobia, son las publicidades de cereales. De cereales de por la mañana, del... Cornflakes. Voy a intentar utilizar palabras inglesas que también me da pereza. Cornflakes. Bueno, ¿sabéis por qué? Ahora visualizad, no hace falta un PowerPoint. PowerPoint. Visualizad típico anuncio de cereales. ¿Cómo son? ¿Os imagináis, no? La familia feliz. Frecuentemente rubios. ¿Será que ser rubio te hace más feliz? Guapos, a ser posible guapos, porque oye, si eres rubio y guapo, igual tienes más opciones de felicidad. Una familia encantadora, de padres modelos, de niños que se despiertan sin ningún problema y que están encantados de ir a desayunar, porque la madre les echa en un bol los cereales que sobrepasan y la leche, y entonces comen y hacen ¡mmm, mamá! Y entonces el padre es comprensivo y les hace así en la cabeza porque van a empezar un día maravilloso, porque les esperan unos trabajos brillantes, porque encima son listos. Son listos y sensibles y escuchan a sus hijos. Y es ese mundo ideal de los anuncios de cereales. Y tienen la desfachatez de ponernos esos anuncios. Que yo lo veo y digo, pero ¿quiénes son esa familia? ¿Dónde están? Me produce esto. ¿Dónde están?
Es que yo no los he visto. Porque con todos los respetos, si veo ese anuncio, yo no tengo televisión, pero si hubiera ese anuncio desayunando con mi familia y mirara un poco hacia mi familia, diría, uff, tengo un problema. Algo no casa. Casi peor, perdonad el tono, esto en verdad es muy serio, que tengamos una. Casi peor, o emparentados con los anuncios de cereales, altamente peligrosos, había que prohibirlos todos, están los anuncios de yogures. No me preguntéis por qué el yogur. Del yogur. Y de repente la gente, los anuncios de yogures, que también suelen ser familias felices, o gente feliz, o gente guapa y estupenda, comen yogures para hacer, tienen unos cuerpos, ¿no? Para comer un yogur. Y tienen unos cuerpos porque, ¿sabes? Son modelos y van maquillados y comen el yogur. Y cuando comen el yogur, de repente sienten como una dicha y una realización. Y dices, y luego tú te comes el yogur y no te pasa eso. No te pasa eso. Pero de repente quieren que... hay un problema. Y entonces esta sensación de, oye, pero ¿esto qué? ¿Esto cómo va? ¿No? La publicidad tiene unos arquetipos de felicidad. Y aparece una especie de arquetipo de familia feliz, que es absolutamente peligroso. Es decir, familia feliz. Entonces esto yo lo uno con lo de Ana Karenina. Dice, hombre, feliz, feliz. Las familias felices se parecen todas. Y claro, cuando veo los anuncios de cereales, dices, sí. Porque cualquier cereal es la misma familia. Un poco más rubios, más morenos, no sé qué, pero todos... y sonríen, y son estupendos. Y además, casi con todas estas cosas, que parece que lo que hay que ser. Y te das cuenta que la realidad es claramente diferente. Dices, oye, pero esto de la felicidad y de la familia feliz, ¿con qué parece que hay que asociarlo? ¿No? ¿La familia feliz? Y la pregunta es, ¿pero hay una sola familia feliz? Y yo no tengo la respuesta. Tolstoy, que es bastante más listo que yo, dice, no, claro. No, claro. Digo esto, y me gustaría ser muy contundente en esto, porque mucho cuidado con acercarse a los problemas ajenos desde el trono de la felicidad. Hay familias desgraciadas que, fíjate, pobrecitas lo que les pasan, y pobrecitos sus hijos, porque como son desgraciados, ya vamos nosotros a ayudarles. Cuidado. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo que se matan por hacer estas personas no es una cosa que les pasan a unos pobrecillos desgraciados. De algún modo, y salvando las distancias, e intervienen cuando ya no hay más remedio y en un caso extremo, nos está pasando a todos. En mayor o en menor medida. Porque la familia, que es crucial para la educación, y de eso va esta charla, la familia puede ser un foco de mucha felicidad y puede ser un foco de mucha desgracia, y lo suele ser a la vez. A la vez. Y necesariamente. Y en esa complejidad está gran parte de la misión que tenemos como personas, que es aprender a relacionarnos con nuestra familia, con las consecuencias positivas y negativas que toda familia acarrea. Y voy a repetir, toda familia acarrea. Y lo voy a demostrar, incluso en un alarde pedagógico. Y voy a utilizar a la literatura y a la mitología como aliados. Con lo cual, esta idea de que la felicidad es la tranquilidad, la estabilidad, la seguridad, la protección, el afecto, tendríamos que negociar sobre qué es eso de la felicidad y si la felicidad es un es una realidad o... Yo tengo un querido amigo que dice, hombre, la felicidad es a ratos. Todo el rato no, a ratos. Somos candidatos a tener ratos felices. ¿Pero en qué consiste exactamente esa felicidad? ¿Consiste solo en estas situaciones? ¿Tiene algo que ver con ese paradigma que se nos vende para acomplejarnos pensando que nuestra familia es defectuosa y que nos hace sufrir y que nos hace reír y que a veces tenemos alegrías y otras muchas cosas? Seamos honestos. Vamos a mirar a la familia de frente para darnos cuenta de que todas las familias son infelices a su manera. Y no pasa nada. Esta es la segunda buena noticia. La primera, la del PowerPoint. Y la segunda, somos todos miembros de familias infelices a nuestra manera. Y bendito sea Dios. Ahí está la cosa. Está bien. No aplaudáis. Perdonad esos arrebatos. Mirad, yo tenía una abuela que murió hace unos años, mi abuela Encarnita, que era asturiana, una señora maravillosa.
maravillosa y tremendamente complicada. No la voy ahora a hacer romántico, estoy hablando de la familia como estoy hablando. Con sus luces, con sus sombras, con sus... Veo la Encarnita, me dejó una lección tremendamente aprendida, que es una lección sobre la mediocridad. Parece que hay que ser excelente. Excelente, ¿no? Tú, chico, lo mejor. Voy a comprarme. Esto es maravilloso, esto es brutal. Y conviene en algún momento de la vida amigarse con esa idea de, pues chico, eso, el verso de Machado, ¿no? La encina, brota derecha o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se puede. Antonio Machado. La mediocridad. Y mi abuela Encarnita nos decía a mí y a mis hermanos, mira, hijo, en el fondo, todo el mundo, todas las personas del mundo son mediocres, menos dos. Nosotros como muy extrañados. Dice, sí, menos dos, hijo. El mejor y el peor. Los demás son todos mediocres. Esto es muy tranquilizador. Y cuando me decía eso, me pasaba lo mismo que con lo de Ana Karenina. Es decir, ay, mi familia es infeliz a su manera y somos todos mediocres. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahí se manejan las cosas. Voy a apagar la televisión. Me están mintiendo. Me están diciendo algo que es completamente falso. La educación, y se habla mucho de educación, y a mí lo único que me legitima para hablar de educación, los datos, mi currículum es fácil, llevo 25 años aproximadamente relacionado con todos los niveles de la educación, infantil, universidad, primaria, tal, soy hijo, sobrino y hermano de profesores. O sea, quiere decir que lo de educación no es un oficio, es una cultura en mi entorno familiar, ¿no? Y hay algo que suscribo totalmente y que muchos otros suscribirán. La educación no depende de los colegios como primera categoría. La educación es una cosa de la casa y de la familia, en primer lugar. No, el colegio puede hacer cosas, sí. Matiza, aporta, instruye, dirige, sí. ¿Hace falta que el colegio cumpla con su misión? Sí. Pero esto de que cuando se hable de educación se hable sobre todo de colegios, no, perdón. Si estamos hablando de educación, primero, por encima de absolutamente todo, lo que educa es tu casa y tu familia. Fin del asunto. Y creo que eso es indiscutible. Que los padres muchas veces no sean muy conscientes de este dato genera grandes conflictos en los profesores, en los colegios, en las aulas. Es lo primero. Y es vital. Y en la educación que las familias y que los padres dan a sus hijos, evidentemente hay cosas que se eligen y otras que no. Se elige desde la conciencia de que se quiere lo mejor. Y en función de la formación, los datos, la cultura, el trabajo personal, pues uno ofrece a sus hijos. No me cabe la menor duda de que si las cosas van como deberían aproximadamente, y casi nunca van, siempre un padre quiere lo mejor. Incluso esos padres que no son capaces, también ellos quieren lo mejor. Incluso ese padre que perjudica a su hijo, en algún lugar de él quiere lo mejor y no sabe darlo y a lo mejor lo único que le da es le hace daño. Pero hay que pensar que quieren lo mejor. Y en ese querer lo mejor se tiene que traducir en unas acciones. Esas acciones es lo que se decide. ¿Qué se decide en la educación en casa para los hijos? Pues muchas cosas. Se decide el colegio al que van, se decide qué se ve en la tele, los horarios, las normas, las reglas, se decide las vacaciones, se decide la relación que se tiene con los abuelos, con los tíos, se decide las horas de juego, se deciden muchas cosas. Las palabras, las imágenes, se decide el código en el que se va a hablar la familia. Hay una decisión constante, es un ejercicio de creatividad. Y hasta ahí hay un cierto control. Pero no nos engañemos. En la educación en casa hay muchas cosas que no se deciden. Y eso no significa que no eduquen. No sé si son más o si son menos. Pero en el ecosistema familiar se aprende por ósmosis. ¿Veis lo de la ósmosis? Yo no me estoy enterando y me está entrando. Por ósmosis. No sé, es una cosa tremenda. El hogar es el lugar más significativo. Quiero decir, todo en el entorno del hogar es significativo, es decir, poético. Y cuando digo poético son pequeñas cosas. Pequeños, a veces son detalles. Lo que hay en no sé qué cajón, el pomo de la puerta, el sonido de las escaleras, eso está educando también. El tono de las conversaciones, los ritos, las formas, es muy sutil. Se aprende con cosas aparentemente indirectas, insignificantes, que están cargadas de mensajes. El hogar es el lugar más significativo porque todo significa algo. Y significa algo hasta los adentros.
hasta los adentros del alma, hasta lugares del alma que operan mucho más allá de la memoria y que me generan identidad. Esto soy. Y no soy yo, soy con. Es la comunidad. Antes hablábamos de felicidad. Es hora de decir ya claramente que en esa búsqueda desesperada del ser humano por la felicidad, en algún momento, por más que yo haga, diga, busque, rebusque, todo esto lo cuenta la historia de la filosofía y de la humanidad, en algún momento en ese camino me voy a dar cuenta que mi felicidad depende de mí, pero no solo de mí, depende de mí y de la felicidad de los otros, y que yo no puedo ser feliz yo solo, que el camino de la felicidad pasa por ser feliz con otras personas. Y cuando eso se hace extensivo, hace que no podamos ser felices. Porque ¿hasta cuándo se puede extender? Primero la familia, pero luego será el mundo entero. ¿Es un paradigma? Sí. ¿Hay que buscarlo? Sí. ¿Somos infelices? Me mato. Sí. Sí. ¿Cómo somos de infelices? A nuestra manera. Y la clave no es ser feliz o no, es coger tu infelicidad y manejarla a tu manera. Si es que se puede. Hay cosas que se eligen, pero otras cosas que no se eligen en la educación en casa. Y es importante ir detectándolas. ¿Qué no se elige? No se elige el mal día, no se elige la mala contestación, no se elige los miedos, no se eligen los complejos, no se eligen las proyecciones de mi vida, que me siento frustrado y quiero que mi hijo sea lo que yo no soy. Eso no lo eliges. No se elige el tipo de hijo que es el padre. No se eligen los abuelos. Esto es muy importante. No se elige la relación que yo tengo con mi trabajo y que me afecta en casa. No se elige lo que no digo, no se eligen las mentiras que oculto. No se elige la falta de sinceridad. No se eligen las falsas palabras. No se eligen. ¿Forman parte de la vida? Sí. ¿De las de quién? De las de todos. ¿De las de todas las familias? Sí. La familia del yogur y del cereal no existe. Toda familia, por mucho amor que haya, está llena de oscuridad. Y no digo de cosas malas, digo de oscuridad. Lo que no se elige. Y se aprende, y se traslada, y se enseña. Y se enseña, y todos los padres lo están enseñando. Es inevitable. ¿Cuándo lo aprendió? ¡Ojo! Nada es inocente completamente en la educación. No lo es. Es mentira. Y se generan vínculos complejísimos. Y antes o después, en el transcurso natural del crecimiento de ese niño, antes o después, se dará cuenta y advertirá todas esas oscuridades que no le gustan, que chirrían, que le dan miedo, que le hacen daño. Posiblemente llegue el momento en el que ese hijo se las eche en cara a los padres y el padre pensará, con todo lo que he hecho yo por él. Porque pensará solo en lo que ha elegido y no estará pensando en lo que no ha elegido, pero que también ha educado. Este tema, que es terrible, pero es absolutamente crucial. Por lo tanto, fijaos, no hay que mitificar la familia. Hay que ser profundamente compasivo, pero sobre todo realista con la familia. La familia nos construye todo el tiempo, en lo bueno y en lo malo. Y a veces supone un aliado, pero muchas veces, por buenas intenciones que tenga, supone también un enemigo. Tengo un par de citas que quiero leer en este momento antes de entregarme a la poesía, que es lo único que os quería contar hoy, y os estoy contando otras cosas. Dice, la lidia por la vocación, no hablo de vocación, de vocación laboral, la lidia de la vocación es más, esto es de George Steiner, la lidia por la vocación es más la lucha por escudriñar nuestra misión vital. Se entabla en los paisajes de la familia. Ella es a un tiempo el privilegio y la condena, el talismán y la trampa, el camino y el adversario, que traza la dirección de nuestros pasos y el sentido de nuestra andanza. De Steiner también dice, la familia es el caldo de cultivo de la identidad. Quienes somos en nuestra familia configura un porcentaje mayoritario de quienes somos en la vida. Ha aparecido aquí antes la expresión de los niños heridos en los niños con heridas. Insisto, cuando el caso es extremo, ahí están las heroicidades. Pero cuando el caso es mediocre,
cuando es una mediocre herida, ¿no cuenta esa herida? Todos, y lo digo abiertamente, cuanto antes sepamos mejor, todos somos niños heridos. Todos somos niños heridos. Todos. Por mucho que nos quieran nuestros padres y por bien que lo hayan intentado hacer, forma parte del kit. El padre hace daño al hijo. No lo puede evitar. Del mismo modo que no puede evitar amarlo. ¿Qué contradicción? Claro, ¿de cuándo acá el ser humano no es profundamente contradictorio? Amiguémonos con esa contradicción. ¿Y qué es lo peor? No verlo, callarlo, pensar que eres estupendo e ideal. Que no, por favor, con la mediocridad por delante. O sea, venga, va, esto es lo que somos. Vamos a ser infelices a nuestra manera, por favor. A nuestra manera, que es lo que nos da identidad. Está bien, pero claro, no, huyamos de esos paradigmas. Fijaos, hay un... es curioso que vuelvo a citar en este caso el Antiguo Testamento, en el Decálogo, que tiene dos versiones, el Decálogo, los mandamientos, hay uno que está constante, y está en todas las civilizaciones, eso de honrarás a tu padre y a tu madre. Fijaos que podía haber mandamientos. No. Honrarás a tu padre y a tu madre. Que en ese momento lo lees y dices, joder, mandamiento, ¿eh? No es amarás o todas las... No, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero honrarás, ¿qué es? ¿Querrás? No. Honrarás. Y dice Shakespeare, esta es la frase, porque ahora os preguntaréis, ¿y cómo honro yo a mi padre y a mi madre? Si me quiere pero me ha hecho daño, si me destroza la vida pero a la vez no puedo vivir. Claro, no es inocente. Olvidémonos de ese amor incondicional. ¿Quién piensa que el amor por sus hijos es incondicional? Si alguien lo cree, está jugando a los yogures y a los cereales. No es incondicional. Está totalmente descompensado y es desequilibrado. No puede ser incondicional. ¿Los padres esperan algo de sus hijos? ¡Claro! ¿Es justo? ¡Claro que es justo! ¿Les va a salir bien? ¡No! ¡Les va a salir mal! ¡Es una batalla perdida! ¡Eso está perdido! ¿Pero cómo un hijo puede devolver a los padres lo que han hecho por él? Si ha estado la madre 9 meses, si lo ha parido, si ha dejado de dormir para el resto de su vida, porque lo tenía que cuidar. Todos estaban centrados en ese personajillo, en ese proyecto de humano. Todo se le ha dado, se le perdona, todo se le hace, se le dice. ¿Y eso es gratis? ¡No! ¡Que somos mediocres! Y la madre ya se va a encargar de desarrollar sus técnicas de chantaje, ¿no? Para decir, tú me debes, no lo va a decir. Pero tiene tácticas. ¿O no tenéis madres que os manipulan a veces? Yo la adoro, la mía, pero vamos, es unas tácticas increíbles, sutiles, astutas. A veces camufladas de, no, yo quiero lo mejor para ti. ¿Perdona? ¡No! Seamos sinceros. ¿Hay un chantaje emocional en las familias? Sí. ¿El amor es incondicional? No, hay condiciones. ¿Se exige, se paga factura? Sí. El hijo no la puede pagar, entonces se enfada. Pero a la vez tiene cargo de conciencia. Hay un lío horroroso. Infelices a su manera. No pasa nada. Es lo que hay. ¿Eso educa? También. ¿Por qué? Porque parte del más grande negociado que hemos venido a hacer a esta vida pasa por lo que nos pasa con nuestra familia. Y esto sí es mitológico. Mirad, en el famoso camino del héroe, de toda la mitología, Campbell, etcétera, ¿no? De todo el análisis, ¿no os habéis fijado que en todas las historias de héroes y Hércules y Perseo y Edipo, y no sé cuántos, cuando son pequeños los sacan de su familia y los crían unos pastores en el campo? ¿No os habéis fijado? Eso es sospechoso. Ese va a ser el héroe. ¿No os habéis fijado que el hijo que se queda no es héroe? Claro, mirad el hermano mayor del hijo pródigo, que cae fatal, el pobrecillo es injusto. ¡Lo sacan de su familia! ¡Ojo! ¿Cuándo empiezan a ser héroes? ¿Porque se podían criar en el campo tranquilamente? No. Y esto es un dato también para vuestra labor. ¿Dónde empieza la labor? Cuando tienen 15, 16 y saben quiénes son. Y saben quiénes son, para saber quiénes somos tenemos que mirar para atrás. Toda identidad se construye con la memoria y toda identidad se construye con la mirada atrás. Por eso es necesario mirar atrás. Por eso cualquier terapia del mundo miras para atrás, porque no sé quién soy ni sé quién quiero ser. Y para ir para adelante necesito ir primero para atrás, para desde ahí construirme, porque entonces hay una narrativa en mi vida y tengo que construir la historia de mi vida. Y tengo que mirar para atrás y atrás están los padres y están los hermanos y están lo que fui y está el niño herido. Y si no conocía la herida, la voy a conocer. Todos los héroes de la mitología universal
tienen su misión, cuando saben quiénes son, cuando saben cuál es su familia y cuando saben cuál es la herida de la familia. Porque la herida no solo es individual, la herida es una herida de colectivo. La tradición judía y la tradición griega, fijaos todas las tragedias griegas, ¿no? El ciclo de Tebas, Antígona, el ciclo de Orestes. Todos están resolviendo un problema de 5 generaciones atrás, que constantemente se ha perpetuado. Posiblemente la mayoría de los niños con los que trabajáis, el asunto no pasa solo por el niño, es un problema de padres, de abuelos y tal. Hay una herida familiar. Una herida familiar que hay que mirarle a la cara para saber ser infelices a su manera y encontrarla. Y por ahí pasa la identidad. Esto forma parte de la educación, perdón, sobre todo. Es inexcusable. Es inexcusable. Mirar con honestidad, dice Shakespeare, con respecto a la frase, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Pero qué es honrar? Fijaos qué bonita definición, William Shakespeare. Honrar a tu padre y a tu madre es vestirlos de dignidad. No es cuidarlos, no es atenderlos, no es visitarlos, no es quererlos, no es tener de cariño, no es... No, es vestirlos de dignidad. Dice, la honra nos eleva, nos alza, nos empuja a asumir una versión sencillamente mejor de nosotros mismos. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre es hacer una versión sencillamente mejor de nuestro padre y de nuestra madre. Vamos en el mismo equipo. Vamos en el mismo equipo. Y ojo, eso de la familia puede tener muchísimas caras. Yo me he hecho aquí un esquemita buenísimo. Me veréis anticuado, ¿eh? La libreta, en fin. Esto levanta sospechas, lo entiendo. Este señor es impresentable, ¿eh? Una libreta que parece la Biblia, además, no es una Biblia, es una libreta. ¿Y quién es esa comunidad que nos determina y nos educa? Pues eso es que se llama familia. Vamos a hacer un catálogo de familias. Familia number one, que es la familia genética. Eres hijo de quien seas. ¡Ojo! No es baladí. Excuso decir en la literatura y en la historia. Eres hijo de quien eres. El tema de los niños adoptados, etcétera. No, no, borrón y cuenta nueva no existe. Aquí hay un material genético. Se heredan muchas más cosas de lo que la ciencia sabe. Ya sabéis que la ciencia describe, pero no explica. Describe. Pero explicar, no explica. Entonces esto que sin haber conocido a los padres pasen cosas que las tienes, es que lo llevamos en algún lugar. Y eres hijo de quien eres hijo. Y en la mochila van muchas cosas por el hecho de haber nacido de esa sangre. Y parte de tu misión en la vida pasa por reconocerlo, mirarlo de frente y honrarlo. Como buenamente puedas. Infeliz, a tu manera. La familia genética, uno. Tipo dos. Lo he llamado la familia en prácticas. ¿Qué es la familia que ejerce? Suele ser la genética. No siempre. La que ejerce. Es decir, la que te está enseñando en el ecosistema por osmosis lo que deciden y lo que no deciden. Las luces y las sombras. Con toda la enorme dosis de ingratitud filial a la que está sujeta cualquier educación de un hijo. Y si no, leed la obra de Shakespeare, El Rey Lear, que va de eso. Bueno, la historia del teatro, a los que nos llegamos al teatro no hacemos otra cosa más que investigar familias. Eso es el teatro. Son historias de familias, siempre. Es que posiblemente no seamos otra cosa. En práctica es la que ejerce, la que hace lo que puede. Con las mejores intenciones, con los mejores medios, con dinero, sin dinero, con actitud, haces lo que puedes. Bien, a veces coincide, en este caso, aquí tenemos un equipo de gente que intenta generar familias en prácticas, aunque sea como buenamente sea. Luego está otra que me gusta mucho, que es la familia al rescate. La familia al rescate es esa familia cuando ya odias a la tuya, la que te buscas un poquito alternativa. A veces son los padres de un amigo o alguien, o los primos cuando te vas de vacaciones. Es al rescate, es decir, jo, es mejor que la mía, ¿sabes? Quiero estar más. Qué suerte tienen mis primos. Luego, si fueran los primos, claro. Pero, ¿ves? ¿No? Hay familias al rescate que de repente son como modelos de por dónde serían y que te hacen odiar más a la tuya o todo lo contrario.
Andando la vida está una familia muy importante, que es la familia que elijo. La familia que elijo es vital. Ahí están los hermanos no de sangre, pero que son hermanos. Hoy he sido consciente de una gran hermandad. Eso es una familia. O sea, vosotras sois una familia. Y eso es una familia que elijo. Elijo por lo que hago, por los frutos. Es una familia, en general, hay que decir, vinculada a una actividad y a una causa, ¿no? Muy importante. Causas comunes, por favor, comunes. Y cuando es común, ya hay comunidad y la familia al final es una comunidad. Biológica, en práctica, está el rescate, la que elijo, y luego está la imposible, que es la de los yogures, que ya no le voy a hacer ni caso, ¿no? Que ya no le voy a hacer ni caso. La imposible, que también tienes que saber cuál es. Tenerla claro, decir, o sea, que bueno, algún beneficio tendrá verlo de los yogures, ¿no? Mirad, lo más bonito que quería contaros hoy, lo más bonito, me voy a poner serio porque esto es sagrado para mí. El que a mí me resulta el mejor poeta de la lengua castellana se llama José Hierro. A los que le hemos conocido en persona, don Pepe Hierro, que era un señor maravilloso. Como las verdades más interesantes son esas que no se entienden del todo, cuando te explican algo ya hay algo grosero. Es muy interesante dejar, cuando se da clase sobre todo, dejar las cosas en un sitio en el que, ¿pero lo ha dicho o me lo figuro yo? ¿Sabéis lo que...? Porque ya no es que yo voy del... No, yo... tú sabrás. Porque solo faltaba que los que estamos aquí encima hablando nos responsabilicemos de todo lo que decimos. No. Hay cosas que nos trascienden, ¿no? Y de las cosas que he dicho, posiblemente muchas veces hay sarta de tonterías. Y es legítimo, sí. Depende de quién lo escuche, he dicho un montón de tonterías. A no ser que se utilice el lenguaje en su mejor versión, que es siempre la poética, en la que la comunicación está en el límite de la acción entre el que escucha y el que oye. El que oye poesía crea el lenguaje, con lo cual no es alguien que yo te explico. No hacer referencia, y esta es la tercera cosa que hay que salvar, la presencia, la palabra, y dentro de la palabra, la poesía, por favor, la poesía. Pepe Hierro tiene una poesía desconcertante. Al pequeño y somero análisis de texto le voy a dedicar el poco tiempo que me queda. Es una madre que habla a sus hijos. Voy a ir deteniéndome para comentarlo. Dice. Me impone, ¿eh? Solo de esto, yo es que en ciertas cosas soy muy sensible, me da ganas de llorar ahora mismo, solo de leerlo, porque es que yo escuché a Pepe Hierro leer esto en persona y era una experiencia maravillosa. Os enseñé muy pocas cosas. Se hacen proyectos, se imagina, se sueña. La realidad es diferente. Pocas cosas os enseñé. A adorar el mar, a sentir la alegría de ver vivir un animal minúsculo, a interpretar las palabras del viento, a conocer los árboles, no por sus frutos, sino por sus hojas y por su rumor, a respetar a los que dejan su soledad en unos versos, unos colores o unas notas, o a tantas otras formas de locura admirable, a los que se equivocan con el alma. Me emociona leerlo. Os enseñé, fijaos, os enseñé a amar a los que se equivocan con el alma. Paro, comentario. ¡Qué madre! ¿No? Estamos de acuerdo, ¿no? Vale, si no estáis de acuerdo, no digáis nada. ¡Qué madre! Fijaos, a apreciar no sé qué, a los que dejas en soledad, a conocer a los árboles. Es la madre que está hablando de lo que les enseñó a sus hijos. Dice la madre. Os enseñé también a odiar, a la crueldad, a la avaricia, a lo que es falso y feo. Dos puntos. A las flores de plástico. Es bueno. Los del anuncio de cereales no enseñan a odiar, porque esto es estupendo en su vida. Hay que enseñar a odiar, claro que sí. Y hay que enseñar a ser violento con lo que hay que ser violento. Claro que sí. Hablemos claro. Hablemos claro. Os enseñé a odiar la crueldad, la avaricia, lo que es falso y feo, a las flores de plástico. Hijos míos, esto es horrible. No pongáis flores de plástico. Bien. Atentos.
Febrero, hay una gran sorpresa aquí. Febrero llueve sobre el cementerio. Es una tarde de domingo. Gris es todo. Hemos venido a enterrar a una criatura tierna y absurda. Un ser que tal vez soñaría con la inmortalidad. Trazaba rayas sobre una plancha de metal, la mordía con ácidos. Así, evocaba a sus demonios, daba fe de su vida, escribía sus sueños. Humildemente dejó pasar sus días. Sin fuego transcurrieron. Un pobre ser que ya descansa. No dejó un hueco irreemplazable en el mundo. Quebró su muerte la perfección universal. Muy pocos lo advirtieron. Recordarán algunos de tarde en tarde y sin dolor que ya no existe. Los menos que la lloran la olvidarán también. Al fin quedó enterrada su carne. Ha vuelto a deshacerse. Correrá con el agua subterránea que la acompaña. Se deshará con gozo inútil en las cosas, sin dar siquiera un poco de carmín, de aroma o de balanceo a alguna flor de estío, una flor verdadera, no de plástico, fea, como aquellas que odiábamos, hijos míos. Paro. Alguien ha muerto. Alguien ha muerto. Fijaos qué bonito es. Una criatura tierna y absurda, un ser que tal vez soñaría con la inmortalidad. Trazaba rayas, a veces, fijaos en la vida cuando se convierte en trazar rayas sobre una plancha de metal. Es que no se puede decir mejor, hay veces que la vida es eso. Trazaba rayas sobre una plancha de metal, la mordía con ácidos, así evocaba sus demonios, daba fe de su vida, escribía sus sueños. Humildemente dejó pasar sus días. Un pobre ser que ya descansa. ¿Cómo escribe Pepe Hierro? Sigo. ¿Y se va a morir? Los pocos que la quisieron la olvidarán también. Y al final su cuerpo se deshará y no va a dar ni un poquito a una hierbita. Total, que no somos nada. Bueno, esto traducido. Vale. Siguiente bloque. Esto es conmovedor. Es la madre, recordáis, que está hablando. Y ahora dice, aquí me dejan bajo tierra. La muerta es ella. Está recordando muerta lo que enseñó a sus hijos. Aquí me dejan bajo tierra. Es una tarde de febrero. Todo es negro cuando se van. Y mudo. Se ha extinguido esa música gris que antes sonaba. También el tiempo se ha borrado y su sufrimiento de mi cuerpo. Ya el sufrimiento y el tiempo van deshaciendo poco a poco lo que fue, lo que tuvo fe y desánimo, fantasía y amor. Qué pequeño es ahora a esta distancia absoluta el afán diario. Esta frase me haría camisetas. Qué pequeño, o sea, ¿no? a esta distancia infinita, cuando te distancias, pero ¿en qué estaba yo metido? Qué pequeño es ahora a esta distancia absoluta el afán diario. Qué pequeño lo grande aquello. Qué pequeñas las iras ante los hombres y sus actos. Y qué pequeños los hombres. Y qué necio aquel errar buscando la verdad. Como si hubiese una verdad tan solo. Como si una verdad fuera bastante para dar vida. Y ahora la frase que más le gustaba a Pepe Hierro. Tarde se aprende lo sencillo. Lo sabréis. Cuando un río de espanto se desboque y arrastre vuestra luz y la sepulte sin remedio. Pensé algún día que quien vive solo un instante nunca puede morir. Quizá quise decir que solo aquel que muere un instante sabe lo nada que es vivir. Mas nadie ha muerto nunca sino definitivamente. Y entonces las palabras ya no tienen labios que las formen. Tarde se aprende lo sencillo, tarde se encuentra la hermosura, no aquella de los ojos mortales, la del mundo. Suspira la difunta y dice, no puedo hacer que lo entendáis. Y dice, esto es uno de los momentos cumbres de la poesía del siglo XX, necesario sería que ahora estuvieseis aquí abajo,
y que vieseis a vuestros hijos llegar entre las tumbas, bajo la lluvia, y dejar su perfume, su presencia en las tibias, alegres, inmortales, más hermosas en vuestras manos que las del bosque, flores de plástico. Deberes de profesor. Volver a leerla. Es una madre que se ha devanado por educar a sus hijos en lo mejor, en darles todo, en quererles. Hijo, esto está bien, hijo, esto está mal. Y tenía que hacerlo. ¿Lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? Y a esa distancia infinita, cuando ya la vida es otra cosa, cuando se ha acabado el sufrimiento, cuando se ha acabado el luchar, cuando se ha acabado la responsabilidad, cuando se ha acabado todo, esa madre tiene que presenciar cómo a los hijos a los que había educado para que odiaran las flores de plástico, le llevan a su tumba flores de plástico. Y resulta que no solo no le importa, sino que está profundamente conmovida. Porque son, en las manos de sus hijos, mucho más bellas que las del bosque. Hasta aquí. Muchas gracias. No te me vayas, Jaime. Perdona. No, tranquilo. Ven, Jaime, vamos a despedir el timing juntos. Bueno, pues no sé si tenéis algo que decir. Yo creo que poco se puede decir. Tarde se aprende lo sencillo, ¿verdad? La verdad que creo que ha sido una de las mejores ponencias. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo sé que muchos de vosotros venís mucho. Nos ha encantado, Jaime. Mil gracias por compartir con nosotros este ratito. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Os recuerdo que el próximo timing será el 12 de mayo y que en ese ya tendremos pinchito y un vinito. Así que os espero a todos el 12 de mayo con otras ponencias. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.